Ok, siendo las 7:30 en punto, como siempre, lo prometido es ley. Y aquí estamos en otro live, a través de Facebook, a través de Instagram, y estamos tratando de hacerlo conjunto, estar hablando con Facebook y con Instagram al mismo tiempo. Y acá yo veo que ya se están conectando algunos amigos. Y quisiera que me dijeran cómo se escucha, si están oyendo bien, si se ve bien, si hay algún problema de sonido, para poder hacer esto como Dios quiere, hacerlo bien. Entonces, Max Anthony, saludos, Max, qué bueno que siempre estás diciendo presente. ¿Cómo has estado? ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo vamos con esto del virus, del señor, ¿cómo se llama? Corona, o la señora Corona. Acá en Miami, donde estamos nosotros, dicho sea de paso, yo no sé si es buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sé que este en vivo se vuelve a repetir en diferentes horarios, cualquiera que sea el horario que le llegue a usted. Estamos contentos de estar acá en sintonía. Avísale a tus amigos y también a tus enemigos de que estamos en vivo y que puedan venir a charlar con nosotros. Y como siempre, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún tema que a usted le interesaría que su hermano tocara, pues estamos más que contentos. Vamos a ver, acá en el Facebook tengo a María José Finatoro, tengo a Marlencilla, estar de México. Raulín dice, hola Jaime Murrell, saludos, te bendiga, Dios te bendiga. Jason Araya se une, Hinojosa también se une, Marta Chacón se une, Xavi se une y dice, hola, acá está Laura Méndez López, me saluda de Puebla, México. Julio Sar, mi hermano, Julio Sar, quiero que sepas, brother, que te sigo a través del Facebook, ahí te veo, y compartimos muchas opiniones. Las personas que no conocen a Julio Sar es un hermano, si no me equivoco, del Uruguay, está radicando acá en Miami, es un músico, cantante, adorador, creo que también está trabajando, pastoreando, no sé, porque nosotros tenemos rato que no nos vemos, pero inclusive yo en el CD de Más Allá del Corazón grabamos un tema compuesto por Julio Sar, me gloriaré en la cruz de Cristo, ¿sí? Mi gloria está en estar a sus pies y pues es una bendición saber que Julio está aquí acompañándonos. También a José Abel Ortiz, Maricel, perdón, Ruth Julieta, recibo un saludo cordial desde Venezuela. Y es cierto, mi hermano Julio es del Uruguay, aquí me lo acaba de confirmar. Oscar Eduardo nos saluda y nos dice que nos ama mucho, igual. Bueno, mis hijos, aquí estamos todavía tranquilos, eso sí, tranquilos. No puedo decir que el virus, la pandemia, no nos ha afectado. A mí, en lo personal, pues más que todo es por el cambio, ¿no? Ya estábamos acostumbrados a salir, a viajar y todo eso se paró. Pero lo entiendo, lo recibo como un trato de Dios, no solamente conmigo particularmente, sino también con la iglesia, con el mundo entero, porque todo el mundo está siendo afectado por esta pandemia. Tristemente, acá en Miami, ha vuelto como a tomar fuerza, y la razón por la cual se dice es porque empezamos a abrir los restaurantes y las playas antes de tiempo, ¿verdad?
Y pues, yo, ¿cuánta gente se dispuso? ¿Cuántos casos tuvimos hoy acá en la Florida, Jessica? Más de 15.000 en un récord de día. A mí no me cabe en la cabeza ese número. ¿15.000? Más de 15.000 personas en un solo día. Entonces, el virus es real. ¿Ves? Tenemos unos amigos personales, unos hermanos en la fe. Esa es la familia Morales, una pareja hermosa en el Señor, que de años que conocemos. Ahorita mismo están en el hospital, ambos. Dichosamente ya hay una mejoría, porque al hermano Ariel ya le quitaron, creo que lo tenían entubado, ¿sí? Y pues ya se lo quitaron. En estos días hablamos con la hermana, con su esposa también, con sus hijos, y Dios contesta la oración, pero de todas maneras, hay personas que se están negando, mi hermano. Usted puede creer que hay gente que dice que esto es algo que se inventó, y que que las cifras están, ¿cómo se dice?, alteradas. En Panamá, mi país natal, también el virus está muy fuerte, pero también es algo que a lo que quisiera tocar un poquito, ¿no?, acerca de la necesidad de la verdad, no medias verdades. La verdad es importante, porque como todos decimos que la verdad no nos va a hacer libres, pero tenemos que hablar la verdad, y muchas veces la verdad ofende, la verdad molesta, y por eso algunas veces nos resistimos a decir la verdad. Pero no podemos transar con la verdad, ¿ves? Hay ciertas cosas que pues son relativas, pero hay otras que sí, o que sí y no, blanco, negro. Y en este caso, el virus existe, ¿verdad? Pero también nuestro Dios está sentado en su trono. Nuestro Dios Jehová reina con poder. Está sentado en su trono y gobierna este planeta. Y nosotros conocemos de su amor, conocemos de su paz, conocemos de su consolación. Yo te quiero leer acá algunos de los comentarios de las personas que nos siguen a través de las redes. Aquí tenemos primeramente, a ver si digo el nombre bien, John Fries González. Ellos nos escribieron a través de Facebook y me dice, su pregunta es esta, ¿no? ¿Qué hizo usted para conquistar y atraer al Espíritu Santo? ¿Qué hizo que lo enamoró? Me saca una sonrisa este hermano, ¿verdad? ¿Qué hizo el Espíritu Santo para enamorarme? Me habló la verdad, es lo que te digo, ¿no? Que una vez llegamos a los pies del Señor, a la revelación de Jesús, porque Cristo tiene que ser revelado. ¿Ves? Hay personas que conocen los nombres de Dios, inclusive vamos a una iglesia, predicamos, cantamos, pero no conocemos al Señor. Es como de repente hay gente que me dice, hermano Jaime, mire que yo lo conozco, sí, usted conoce mis canciones, sabe que soy de Panamá, usted conoce lo que yo le he dicho. Pero para poder conocerme a mí, usted va a tener que venir a vivir conmigo, a pasar tiempo conmigo, para saber qué me gusta. Y es lo que necesitamos hacer con el Señor, porque muchas veces la religión no nos da una imagen correcta de quién es Dios. A veces inclusive nosotros, los que hablamos del Señor, no tenemos una imagen correcta de Dios, y entonces nos tiramos a evangelizar y supuestamente a ser discípulos. ¿Pero discípulos de quién? ¿Nuestros o de Jesucristo? Entonces, es importante que tengamos esta intimidad con Dios para saber quién está en control de las cosas, para poder lidiar con el afán, con la ansiedad, con el temor que muchos estamos sintiendo ahorita mismo. Y con razón, yo no quiero ignorar lo difícil que le es para muchas personas, y lastimosamente yo no creo que se va a poner mejor, ¿ves? Pero mira, el Espíritu Santo me habló a mi corazón, Josniel, y pues
me muestra cómo Dios me ve, ¿sí? Dios me muestra los dones, los talentos, las capacidades que Él ha puesto en mí. ¿Y quién no va a amar a un Dios así? ¿Ves? Que siempre piensa bien de ti. Sus pensamientos son de paz, de gozo y de prosperidad. Así fue como Jesucristo me enamoró, ¿ves? Y cada día ese amor va en aumento, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y ojalá que esto te pueda servir, ¿ves? A pasar tiempo a solas con Jesús. Y acá tenemos a Noé Juventino. Y nos dice, amén, hermano, gracias por su tiempo de responder. Dice, hola, hermano Jaime, espero esté bien en esta mañana. Bendiciones. ¿Sabe? Tengo una pregunta. Dice, ¿qué hace cuando te sientes solo? ¿Qué hace cuando necesitas una palabra de apoyo? ¿Qué haces cuando los que se dicen llamar familia no están? ¿Qué haces cuando los que se dicen llamar hermano no están? ¿Qué haces? Muy buena pregunta, brother. Y tengo que volver a Jesús. Mira lo que Jesús nos aconseja. Y esto es duro. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y esto uno lo tiene que aprender, ¿sí? Por muy buenas que sean las personas, por mucho que te quieran, son seres humanos falibles y te van a fallar. Entonces tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? Tenemos que aprender algo que yo entendí hace mucho tiempo, a entender las limitaciones de los seres humanos, ¿ves? A veces nosotros, especialmente la gente, los pentecostales como yo, somos bien efusivos, ¿ves? Y te prometen el cielo y, no, hermano, usted, mi hermano, mire, amor incondicional, papa. Y a la primera tratada que tú haces, se lo olvida. Entonces uno tiene que aprender, ¿no?, a guardar su corazón, ¿sí? A guardar el corazón. ¿Qué haces cuando lo que se dicen a llamar hermano no están? Pues, hermano, el que tiene a Cristo lo tiene todo, ¿ves? Tenemos que pasar tiempo a solas con Jesús, ¿sí? Y permitir que el amor de Jesús sea más que suficiente, ¿sí? No sé si se entiende. Yo lo veo de esta manera. Yo tengo todo lo que yo necesito para vivir una vida cristiana, ¿cómo se diría? Libre, con entusiasmo, con energía, ¿verdad? Está en mí. Yo nací de nuevo. Este es el concepto que manejo. Si yo nací de nuevo, ¿ves? Como dice la Biblia, ¿no? Que fui llamado, escogido, que fui engendrado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Eso me dice a mí que yo tengo los genes espirituales de mi Padre Dios. Yo no estoy buscando amor, yo doy amor. No estoy buscando paz, yo tengo paz. Esa es la diferencia. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Jesús es tu papá, tu mamá, tu hermano, tu abogado, tu médico, hasta tu psiquiatra. Entonces, en esa condición, amado, podemos nosotros funcionar. Mi amado hermano, espero que te sirva. Acá yo tengo a Nelson Melo. Dice, don Jaime Murrell, me gusta que me traten así, don Jaime. Ya soy una reliquia, brother. Gloria a Dios. Pero, mire, si sabes que te cuento, a mí no me molesta envejecer. Lo que sí no quiero es estar enfermo, ¿entiendes? Para mí, la edad, el ser maduro en edad, el ser viejo, es sinónimo de sabiduría, no de ser senil o... No. Entonces, sí, estoy viejo, ¿qué voy a hacer? Pero viejo, por aquí todavía funciona, ¿verdad? Dice que en Panamá, el panameño dice que el que vio es el diablo y todavía molesta. Pero claro, con otra expresión un poco más fuerte, ¿no? Pero vamos al caso de acá de mi amigo Nelson Melo. Dice, don Jaime Murrell. No, pero yo... La gente va a pensar que yo le pagué a este tipo para decir esto, ¿ok? Dice, don Jaime Murrell, tremendo artista, con la Orquesta Nacionales y los Mozambiques, y ahora cristiano, es tremendo ministro, ejemplo de un buen panameño, un buen hijo de la patria. Necesitamos gente así
en nuestro Panamá. Brother, mira, qué chévere, qué bonito, ¿no? Él está hablando de los mozambiques. Usted no, la gente no sabe nada de los mozambiques, no, más los panameños y algunos curiosos, pero los mozambiques fue la primera orquesta nacional donde yo empecé a dar mis pininos ahí como cantante. Me imagino que Nelson está hablando de esto. A propósito, mucha de la música, no de los mozambiques, ¿sí?, sino de mi primera banda cristiana, el grupo Kyrios. Muchos de esos videos se están montando. Ahorita mismo usted puede escucharlos. Va a ver la diferencia. La voz de mosquito que tenía en ese entonces, ¿no? Como el Señor me da voz de varón. ¡Ah! Gloria a Dios. Y Jessica, ¿quién más? Ahí que acabamos acá. Josefina Arma Gómez. Saludos de Colombia. Dice que tuvo el privilegio de estar vivita, de estar en una concesión o una conferencia con nosotros. Wow, eres un hombre conforme al corazón de Dios. Bendiciones. Gracias, mi hermana. Bueno, vamos a leer lo que dice Josefina Armas Gómez. Qué bendición. Por fin, ay, padre. Dice, por fin un siervo de Dios hablando lo que verdaderamente es el Evangelio y no la prosperidad para que muchos se hagan ricos y lucren con el Evangelio. Por eso ya muchas iglesias están quedando vacías. En este tiempo que cada familia está en casa, levanto una casa de iglesia y el varón tuvo que ser el sacerdote de su familia. Yo entiendo lo que la hermana está diciendo, ¿verdad? Pero mira cómo es Dios. Yo creo que esto es parte de lo que Dios está haciendo a través de la pandemia, con la iglesia. ¿Ves? Muchos de nosotros vamos a tener que cambiar nuestra manera de ministrar, ¿ves? Y también la gente va a entender ahora, ¿no?, que realmente usted necesita tener una comunicación directa con Dios, que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, y usted tiene que hacer su tarea, ¿ves? Usted tiene que buscar de Dios. Usted puede, yo necesito andar con mis hermanos, pero además necesito pasar tiempo a solas con el Señor. Y es feo que no aproveches esto, mi hermano, porque mira, muchos de los temores, mucha de la ansiedad que estamos experimentando hoy, es por eso, porque no tenemos una relación personal con el Señor. ¿Ves? No buscamos esa confirmación. ¿Ves? Yo sé de que sé, de que sé, de que Dios, mi Dios existe. Y este es mi caso, ¿entiendes? Cuando yo vine a los pies del Señor, yo no vine buscando una religión, ¿ves? Yo no vine buscando fama ni dinero. Cuando yo vine a los pies del Señor, ya yo conocía de las cosas de Dios. Yo me he cansado de decir en todas partes, yo nací en el Evangelio, pero también suena chistoso, ¿no?, que yo te diga esto, ¿no? Porque tú pudiste haber nacido en un garaje y no ser un carro. O sea, el hecho de que yo esté yendo a una iglesia, de que cante y de predique, eso no me hace a mí un hijo de Dios. Te puede hacer un evangélico, ¿sí? Te puede hacer un religioso, pero hijo de Dios. Los hijos de Dios se parecen al Padre. Por eso es que él tienes que entender qué significa nacer de nuevo, ¿sí? Fuiste engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Tú estás lleno del Espíritu de Dios, los genes espirituales, las virtudes, las cualidades de Dios están en ti. Tú no eres Dios, yo no soy Dios, pero sí tengo el amor de Dios, tengo la paz, tengo el gozo, la libertad, tengo el dominio propio, la templanza. Son cosas que están en ti y tienes que descubrirlas, pasando tiempo a solas con Jesús. Tienes que ir más allá de que alguien ore por ti, ¿sí?, de que imponga manos sobre ti. ¿Ves? Tienes que ir más allá. De nada sirve que alguien ore por usted, le bendiga y usted va a volver de nuevo a sus propios hábitos. Acuérdate, es un estilo de vida. No es cambiar de religión, no es cambiar de iglesia, es cambiar tu estilo de vida. ¿Ves? Y te aseguro que muchos de los temores, muchas de las inseguridades se van a ir. ¿Ves? Porque Dios va a hablar a tu corazón, va a moldear tu corazón. Si yo voy aquí a la palabra del Señor en Filipenses 4, ¿ves?, capítulo 1. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así, firmes en el Señor, amados. Y entonces se le habla a una pareja
a Evodia y a Sintike, que sean de un mismo sentir, ¿no? En el Señor. Les ruega, nos dice, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Está hablando de colaboración, de ayuda, ¿sí? Ahorita es un tiempo hermoso, perfecto, para consolar, animar, motivar, inspirar a aquellos vecinos, a aquellos hermanos, a aquellos familiares que tienen temor, que no entienden, que creen que estamos bajo los juicios de Dios, que todo se viene abajo. No, mi hermano, es un tiempo para consolar, con la misma consolación con que tú fuiste consolado, ¿ves? Consolados para consolar, levantados para levantar, restaurados para restaurar. Dice luego en el capítulo 4, ¿no? Dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre, en las buenas y en las malas. ¿Ves? Ese asunto del corazón, ¿ves? Y ahora es cuando se ven los frutos, ¿sí? Porque ahora es cuando se ven los frutos. Y a veces cuando nos metemos en el internet, lo menos que tú ves allí es consolación o amor o paciencia o tolerancia o empatía. No, lo que estamos, cada quien está en su trinchera, ¿ves? Y decimos todos que conocemos al Señor, es tiempo de examinar el corazón, mi hermano, ¿ves? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y luego dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y sabes, cuando usted es gentil, cuando usted consuela, cuando usted anima, cuando usted sabe perdonar, cuando usted sana su corazón del rencor, de la venganza, hermano, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es cuando se van los afanes y los temores. Porque como decimos allá en mi tierra, Panamá, el que no la debe, no la teme, ¿va? Pero si usted está haciendo daño, si usted está hiriendo a otras personas, ¿sí? Acuérdese lo que dice la palabra, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, a paz nos llamó el Señor, mi hermano, y a descansar en Él. El afán y la ansiedad no son de Dios, ¿ves? Y ese es mi termómetro, ¿ves? Yo hago lo natural. Los milagros lo hace Dios. Yo hago lo humanamente posible. Lo sobrenatural lo hace Dios. Entonces, cuando yo me encuentro en una situación que yo no puedo cambiar, yo no paso mucho tiempo pensando en eso. Después que yo haya hecho lo que Dios me pidió hacer, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Lo demás lo hace el Señor. La guerra es de Dios. La pelea es de Dios. Y en este es un tiempo hermoso, mis amados, para estar, ¿no?, en paz con Dios. Pero como dice el canto que tanto nos gusta, ¿no? Te pido la paz, ¿no? Si mi pueblo, si tú y yo, porque somos nosotros. Te pido la paz para mi ciudad. Yo pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Yo te ministro la paz de Dios en esta tarde, mañana, noche. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te puedo decir, mira, tú no vas a morir, tú vas a vivir. Quizás físicamente tengas que morir porque todos tenemos que volver al polvo de donde vinimos, pero nuestro espíritu volará a Dios, quien lo dio. Entonces, ten paz. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
mi hermano, es un entrenamiento de la mente. Eso es disciplina. Disciplina no es cuestión de pegar ni golpear a nadie. Es una disciplina de la mente. Entrenar tu mente, tus pensamientos. ¿Sí? Aquí me están señalando algo muy importante, Fabián Muñoz. Dice, ¿cómo creer que ser sano es parte del propósito de Dios y no suceda como el hermano Julio Melgar, que todos oraron por sanidad, pero no era parte del plan de Dios? Gracias. Porque mira, yo oro por sanidad, pero que se haga la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios es soberano, ¿ves? Yo no puedo obligar a Dios a hacer lo que yo quiera. Él es Dios. Yo tengo que consultar con el Señor. Por eso es que ese versículo que dice que todo lo que pidamos en el nombre del Señor será dado, eso tiene que ver el contexto, ¿no? Si es conforme a su voluntad. Todo lo que es conforme a la voluntad de Dios, Él está comprometido a hacerlo, ¿sí? Y el no saber eso es cuando entramos en crisis. Porque esta onda que ahora hay ahora de las declaraciones y todo, eso es de ahora. Cuando yo me convertí al Señor, ese tipo de ministro no existía. Esa arrogancia, esa prepotencia, ¿no? De decir, yo no acepto otra cosa. Y yo digo, ¿quién nos creemos nosotros? Y ahí está el detalle, papá, ¿ves? Fíjate en esa, es el espíritu que está hablando, ¿ves? Hay que discernir y filtrar los espíritus. Muchas veces nosotros los ministros también agarramos malas ondas, ¿sí? Agarramos malos hábitos de otra gente que hemos visto hacer cosas y las imitamos, como tirar saco, imponer manos y tumbar gente, cosas que hemos visto. Dios no te está mandando a hacer estas cosas porque Dios no necesita nada de estas cuestiones, ¿ves? Lo que Dios quiere es tratar de tu corazón. No es tanto lo de afuera, porque es más, mira, te va a doler lo que te voy a decir, especialmente si eres pentecostal como yo, ¿ves? Pero muchas de las manifestaciones que tú ves, que supuestamente del espíritu, las tembladeras, las caídas, esas cosas tú las ves en los cultos de los santeros igual, porque el diablo imita las cosas de Dios. Pero la única manera que tú puedes saber si tú has tenido una experiencia con Dios, genuina, con el Espíritu Santo, es si ha habido un cambio en tu carácter. Se va el temor, los complejos, se va esa loquera, esa ansiedad, ¿ves? Estás tranquilo, ¿eh? Como cuando lo que le sucedió, tenemos un poquito de problema con la conexión, pero tranquilo, ahí volvió, ¿ves? El endemoniado gadareno, ¿cómo estaba ese hombre en los sepulcros desnudos, cortándose? Estaba loquísimo. Un encuentro con Jesús, ¿eh? Un encuentro con Jesús. No tuvo que ir a ninguna sesión a... ¿cómo se dice? De liberación, alguna sesión de sanidad interior. Esas cosas, cuando yo me convertí al Señor, no existían. ¿Ves? Un encuentro con Jesús. ¿Y usted cómo va a ver a este hombre? Vestido, sentado y en su juicio cabal. Vestido, sus pecados cubiertos, tiene nuevas vestiduras. ¿Sí? Sentado, está en paz, tranquilo. ¿Sí? Sentado, descansado. Y en su juicio cabal, no está hablando locura, no está viendo visiones ni demonios que le están correteando, ¿ves? Está centrado, tiene la mente de Cristo, es hijo de Dios. Escucha este mensaje, porque este trabajo lo tienes que hacer tú, ¿ves? Esto no es cuestión de que yo venga a orar por ti, te eche fuera. No, esto lo tienes que hacer, usted tiene que hacerlo. Pase tiempo con el Señor, busca un rincón de tu casa, mi hermano. Hey, y más, es lo que quiere Dios ahora. Usted ha dependido mucho de las predicaciones de los pastores, de los ministros. Usted ha dependido demasiado de las experiencias de otros. Ahora es tiempo de tú tener tu experiencia con Dios. Y eso fue lo que yo vine a buscar cuando me encontré con Jesús. Yo salí de la religión, ¿sí? Y me encontré con la vida, con la libertad, con la paz, con el gozo. Jesucristo, el Rey de Gloria. Entonces, pasemos tiempos a solas con Jesús, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El afán y la ansiedad no son de Dios. Y mis hijos, vuelvo y te digo, yo entiendo, ¿verdad? Que tengas temor. Yo entiendo que tengas inseguridad, ¿sí?
y mucho más que todo, que a veces que tú puedes tener el virus y no lo sabes, y hay gente cuando ya lo tiene, ya es muy tarde. Pero vuelvo y te digo, ¿tú sabes cómo yo lidio con esto del temor? La primera pregunta que me hago, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? Yo recuerdo que cuando empezábamos a viajar en el año 98, y en ese año, los aviones acá en los Estados Unidos, de American, que es la línea que yo viajaba, acá a cada rato se estaban cayendo, por lo menos uno al mes. Y cuando me toca a mí montarme a un avión, y empieza ese avión ahí arriba a temblar, el corazón lo tenía, ¿ves? Hasta que Dios empezó a tratar conmigo, ¿no? Y me decía, ven acá, y ¿a qué tú le tienes miedo? Tú no estás en control de nada acá, ¿ves? Es más, si este avión se cae, tú te vas conmigo, ¿no? Entonces, ese, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me muera y me voy con el Señor, ¿ves? Eso no dice que soy una persona irresponsable, ¿no? Y que busco el peligro. No lo hago, pero tampoco hago que el temor me frene hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eso no, mi temor no se convierte en fobia. El temor que tengo es un temor natural para preservar, ¿verdad? Es un instinto de preservación. Yo quisiera, antes de terminar este en vivo, porque creo que ya nos pasamos hasta de la hora. 8:01. Yo puedo terminar tarde, pero nunca empezar tarde. Eso está así, ¿vale? Pero sí, quiero orar, que Dios te dé paz. Y que hay una pregunta, Jaime, amigo, ¿desde cuándo te uniste al camino de Dios? ¿Y qué piensas para quienes aún no son medias tintas? ¿Qué será eso de medias tintas? Raulín, tienes que explicarme qué es medias tintas. Más o menos, tengo una idea, pero no quiero equivocarme. Pero mira, yo tengo... Este año, el 3 de marzo, cumplimos 43 o 44 años, no de edad, sino de ministerio. Y te digo que para mí, yo creo que ha sido la decisión más crucial, puntual, que he podido hacer. Edo me dice que Dios bendiga su sencillez y humildad, siervo de Dios. Usted es un ejemplo a seguir, le amamos. Acá me voy al Facebook. Jacqueline pide oración, dice que se escucha muy bajo. ¿Por qué? ¿Será tu aparato, Jacqueline? Ponte las pilas. De Rocío dice, ore por liberación y sanidad. Marcela, bendiciones, hermanos, desde la Argentina. Bueno, aquí tengo el saludo de una persona a quien quiero muchísimo. Rolly Noriega. No, Rolly Noriega fue un joven de... grupo de jóvenes que yo pastoreé acá en Miami por muchos años. Para mí es eso, es un hijo. Es un muchacho que ahora es un policía. Ya tiene, creo que son dos nenas hermosísimas. Su mamá Marieta también. ¿Cómo olvidarme de Marieta? Marieta siempre me regalaba colonias y cosas para la casa. ¿A quién operaron? A la suegra de Rolly. Ok, vamos a orar por tu suegra, Rolly. Que Dios la bendiga. Y gracias por sintonizar. Me bendice solamente con tu saludo. Dice Diana, ¿está de acuerdo con prédicas de últimos tiempos? No puedo bajar eso. How can you bring it down? I need to read that. No, we can't bring it down. Right, está de acuerdo. Oh, dice, está de acuerdo con prédicas de últimos tiempos donde se mete terror a las personas que no tienen arrepentimiento genuino. Ve que ese es el tema, mano. Ese es, mira, Dios no obliga a nadie. El método de Dios para atraer a las personas no es con amenazas ni con temor. Dios te habla con amor, ¿sí? Te habla con amor. Te dice cómo te ve, te hace libre. Y te dice a ti, ahora que tú eres libre, ahora que tú sabes cómo yo te veo, escoge tú, ¿sí? Pero cuando usted amenaza a las personas por el infierno, mira, eso no va a durar, hermano, eso no va a durar, ¿ves? Nada de lo que usted haga por temor, Dios lo recibe. Lo único que Dios recibe de nosotros con agrado es lo que hacemos por amor. Entonces,
Esas prédicas donde la gente se pone a amenazar y a, para mí es como que usted no tiene mensaje, usted no conoce al Señor. Es un, bueno, olvidemos eso, no edifica. Dice, bendiciones, Pastor Jaime. ¿Qué pasó con la Congregación Catedral de la Fe? Ya no la pastorea. Creo que él está hablando de la Catedral del Pueblo, ¿sí? Pero la iglesia está allí, la pastora, la hermana Yolanda Eden, ellos también. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Dios tiene un plan con mi vida. Y Dios lo promueve a uno, lo manda a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero yo estuve 13 años en esa iglesia, todavía mantenemos relación con la familia pastoral y ellos ahí están haciendo la obra que Dios le mandó a hacer. Aquí Carol, creo que esa bandera, Carol Vanessa, me parece que es del Uruguay, ¿verdad? Te dije, yo no fui a la clase de geografía, ¿verdad? Puede ser. Miriam nos da gracias por las reflexiones. Bueno, muchachos, tenemos que orar. Recuerde que los lunes y los viernes a las 7:30 usted tiene una cita con su hermano Jaime Enrique Murrell González de la Gonzalera. Aquí vamos a estar los lunes y los viernes en esta media hora. Y lo hicimos así en ¿cómo se llama? En conjunto, Facebook y Instagram, para no tener que volver a repetir el mismo mensaje. Dice Moni Perry, hola Pastor Jaime, un día fui a mi iglesia en México y le caí súper bien. Moni, que Dios te bendiga muchísimo. El evangelista Carlos Pascual dice, mi negro, te quiero. Carlos, ¿cómo estás, Carlitos? ¿Dónde estás? Escríbeme. Bueno, si ustedes no saben quién es Carlos Pascual es un evangelista, así lo conocimos nosotros, muy joven en ese tiempo, que bendijo muchísimo mi grupo de jóvenes. Él fue muy querido, nos ministraba en nuestros retiros, en las prédicas, y es un nombre sencillo. Que Dios te bendiga, Carlitos. ¿Qué hacemos ahora? Sí, lunes y viernes, 7:30, a las 7:30 estamos acá, compartiendo con ustedes pensamientos, experiencias. Quiero decirles que recientemente nos fuimos al estudio y grabamos un popurrí. Yo no sé si usted sabe qué es un popurrí. Un popurrí es un varios cantos de un pedacitos de varias canciones que uno las hace una. Perdón. Entonces ahí escogimos temas. El tema Yo Quiero Más de Ti, Te Pido la Paz y Tomo Mi Mano. Vamos a hacer un video. Ya prácticamente está listo. Parte se grabó en México, los muchachos de la banda están allá, lo grabaron, y a mí me tocó grabar aquí la voz, creo que fue el viernes, y bueno, eso pronto usted lo va a poder disfrutar en vivo, un tiempo de oración, con estos tres temas que yo sé que van a ser de bendición para ustedes. Entonces, hablando de la música, es importante que usted adquiera nuestra música, haga su altar musical. La música es como un para mí, por lo menos, no sé para usted, pero es como una puerta para entrar a la presencia de Dios. No es que necesite la música, pero se hace mucho más fácil entrar a la presencia de Dios, ese ambiente espiritual, conectarte con los pensamientos de Dios. Pues toda mi música, usted la puede obtener allí. Los videoclips también, Soy Deudor, Yo Me Entrego. Actualízate, viejo, con el ministerio de tu hermano Jaime, ¿ves? Porque donde quiera que voy, los hermanos siempre quieren que yo esté cantando la música de los 25 años. Te Pido la Paz, Quiero Más de Ti, Un Morador de Sion. Entonces, tienes que salirte del Antiguo Testamento, ¿entiendes? No sé cómo. Mira, a mí me gusta la música del ayer, pero también quiero lo fresco, el nuevo de Dios. Entonces,
yo quiero que usted se empape con la nueva música, es que, y que usted pueda disfrutar. Y esa es una de las cosas que quiero hacer a través de este medio. Ponerlos al tanto. Usted puede creer que... ¿cuántos años hace que yo grabé el DVD de los 25 años? Hace un chorro, más de 10. Y recientemente, cuando estuve en México, un amigo pastor allí, para él, eso era lo más nuevo de Jaime. Yo digo, wow, Señor, ¿qué está pasando? Tengo que tomar control de lo que tú me estás dando. Entonces, métete en el canal de YouTube. La música la puedes obtener a través de iTunes, de Spotify, de Napster, Amazon, ¿sí? Y mándame a decir qué te parece, critícala. Hermano, usted no tiene que decirme tus cositas buenas siempre. Yo tengo piel de elefante. Si a ti no te gusta algo que estoy diciendo o haciendo, usted me puede criticar. Si es la única manera que uno puede mejorar, ¿ves? No me puedo rodear siempre de gente que diga sí, sí, sí. Tiene que haber gente que cuando uno esté metiendo la pata, como se dice vulgarmente, pues te diga, oye, negro, la regaste, ¿verdad? Entonces, tranquilo. ¿Podemos orar? No, pero tengo que hacer algo antes de orar. Tengo que saludar a mi familia en Panamá, a mis hermanos, hermanas, sobrinos, primos. Especialmente quiero mandar un saludo a mi hermana Rosa, a mi hermana Ruth, a mi sobrina Nana, bueno, a toda la tribu de los Murrell, a los González allá, Lalo, Marisol, Vivi, Lisbeth, Caleb, bueno, a mi hermano Edwin Ojelis allá en Kansas, a Rosemary y a Vladimir también, y a su hijito Lucas. Pues saludo también a Memén, si me está viendo, no sé, a lo mejor se tomó las vacaciones hoy, a Frank Quintero, son amigos míos que son fieles a nuestro ministerio. Y ahora sí vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, mi alma se goza, se deleita en ti, toma aliento, toma paz en ti, en tus promesas. Señor, y en esta hora yo ministro a las personas que han estado con nosotros a través de Instagram, a través de YouTube. Señor, yo sé que hay mucho dolor en el mundo hoy. Yo sé que hay mucha tristeza en el mundo de hoy. Yo sé que hay mucha ira, muchas personas frustradas, sin esperanza. Y cuando no hay esperanza, Señor, uno se tira al abandono. Yo te pido en esta hora, porque tú eres el único que puede cambiar el corazón de las personas. No es mi léxico, no es mi gracia, no es mi música. Es tu Espíritu Santo. A través de estos medios, Señor, entra a los hogares, a las casas, donde quiera que estas personas estén. En Argentina, en Chile, allá en Europa, aquí en los Estados Unidos, en Panamá, Centroamérica, Sudamérica, enviamos tu Espíritu Santo. Porque es tu Espíritu Santo quien nos convence. Es tu Espíritu Santo quien habla a nuestro corazón y nos dice lo mal que está, lo malo que hay allí. Y que podamos tener esa sencillez, esa sensibilidad a tu espíritu. Y en lugar de querer argumentar o discutir contigo o excusar, digamos como dijo David, sí, Señor, ese soy yo. Estoy lleno de temor, estoy lleno de ansiedad. Tengo dudas. ¿Dónde estás? Ministrale a estos hombres, a estas mujeres, a estos jóvenes, Señor. Que ellos entiendan que tu amor es incondicional y que nada de lo que está pasando a través de sus vidas es ausente a ti. Tú estás al tanto, Señor. En el nombre de Jesús, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Tráenos paz. Danos paz a los hogares, a las familias, a los matrimonios, a los corazones, a la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo creo que está hecho y pues no se olvide, moví la cámara, no se olvide de escribirnos, de darnos sus saludos. Allá y Murrell responde, mándame tus preguntas y te aseguro que en la próxima edición vamos a responder. Pues paz, mis hijos. Hasta luego.